Por razones poco claras, un camión que viajaba por la carretera Interamericana Sur se salió de la vía y cayó a las aguas del río Térraba minutos después de las 4 de la madrugada del sábado. El conductor salió ileso a pesar de lo espectacular del accidente. Estas imágenes grabadas por don Gerardo Rodríguez muestran el lugar donde cayó el automotor que transportaba golosinas. Que se supone que está al fondo de esas aguas, las cuales están muy sucias y caudalosas. Acá personas buscando documentos, llevándose algunos productos que quedaron sanitos. Y aquí, repito, desde allá está la carretera interamericana, 5 kilómetros al sur del puente Paso Real, camino a San Vito, rumbo hacia Palmar Norte. Vamos a ver si el río baja las aguas para que se descubra el camión para proceder con el rescate de grúa. Esperando que allá en el sector de Buenos Aires y Cotobruz pues mermen las lluvias hoy. Los hechos se produjeron 5 kilómetros al sur del puente de Paso Real. Encontrado los restos del camión en el centro del río Grande de Térraba. Allá se ven las llantas e inclusive vamos a ver allá aproximadamente, allá están los restos del cajón y como un kilómetro arriba fue donde él se volcó, donde él cayó a la vereda del río. Repito, por dicha el chofer se encuentra en el hospital. Dicen vecinos que descubrieron que el señor bajó sobre la correntada, salió río abajo. La gente se dio cuenta porque todas las golosinas iban flotando, cajas iban flotando y personas que cruzan en lancha río abajo por Palmar Norte. Este hecho propicia nuevamente el llamado de atención a los conductores que circulan por esta ruta para manejar con muchísima precaución.